¿Y por qué los llamo así? Porque no tienen cuello. ¿No te parece razón suficiente? Yo al menos no se lo veo. No hay nada que conecte esas pequeñas y gordas cabecitas con esos pequeños y gordos cuerpecitos. Una desgracia, porque como no tienen, no se les puede retorcer el pescuezo. ¿No te parece que tengo razón, cariño? Son monstruos sin cuello. Porque las personas que no tienen cuello son monstruos. ¿Los oyes? Oye, ¿cómo gritan? No sé dónde te entra la laringe, porque como no tienen cuello... Ginny, can you tell us about when things first started to go wrong between the two of you? I got pregnant and he asked me to abort because he said he couldn't be a father working for the porn industry. I accepted because I loved him. I find this very interesting. But what does our studio audience think? Oh, I'm sorry, Virginie, but our audience has decided. I wish you all the best. I'm a set decorator and a costume designer, so if you are interested, you can check www.dirtyvirgin.com. Pretenden quedarse con tu parte de la herencia ahora que sabemos que el abuelo se está muriendo de cáncer. Los análisis han llegado. Sí, los análisis acaban de llegar, pero la verdad es que no me sorprende nada, porque la primavera pasada yo reconocí los síntomas en cuanto llegamos y apuesto lo que sea a que tu hermanito y su mujer también se han dado cuenta y por eso han venido este verano. Si es que... ¿Y por qué últimamente se hacen tantas alusiones a Rainbow Hill? Porque tú sabes lo que es Rainbow Hill. Rainbow Hill es un lugar que se ha hecho famoso por curar actores de cine, drogadictos y alcohólicos. Y tú no eres ni actor de cine ni drogadicto, pero por lo demás, eres un candidato perfecto a Rainbow Hill.